muy buenas noches. Este micrófono funciona un poquito chiquitito. Veo tanta gente que ya empiezo a llorar ya, porque con la pandemia me queda muy sensible. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el principio de como si fuera... ¿Qué empezó en el mundo? El caos, ¿no? Pues decía Friedrich Nietzsche, que estamos muy metafísicos ahora, que parece que Bach estuvo en el momento de la presentación del mundo, ¿no? Y entonces, pues el mundo está muy revuelto. Vamos a ordenarlo un poquito, ¿eh? Y sobre todo vamos a disfrutar, y no vaya a asustar con esta primera pieza, que es energía pura. Si veis que se levanta la cosa, no pasa nada. Gracias.
quiero bailar como baila el río cuando va hacia la mar. Es como el yali, 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 yali. Alegría más grande de estar aquí, de verdad lo digo. Yo no quiero mirar para un lado para otro porque ya os digo que estoy un poquito con una sensibilidad muy grande, lógicamente, con todo lo que está pasando, las pandemias, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, ¿eh? Y a que quede esta noche en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestra emoción. Eso es lo único que nos vamos a llevar, los momentos que vamos a vivir y el amor que vamos a dar. Así que vamos a hablar de amor, ¿eh? Vamos a hablar de amor. Te vendí mi alma y ahí te vendí mi cuerpo y ahí te di la rosa de mi secreto. Thank you.
ahí te vendí mi alma, y ahí te vendí mi cuerpo, y ahí por 3 monedas pa' comprar afecto. Y ahí te vendí mi alma, te vendí mi cuerpo, y ahí por 3 monedas pa' comprar afecto. Que con este público que tenemos esta noche todo es muy fácil, claro. ¿Cómo va a ser lo mismo que estar en un teatro de la Mastranza? Por decir algo, que no escuchan nada, que no ven nada, que nada más que tiene un foco aquí, una fiarda muy grande, claro. Así estamos todos calentitos, nos vamos a ir, que no vea, de aquí. Y semillas. Esto es como si estuviera yo en el salón de mi casa. Tampoco quiero coger mucha confianza porque llevo 10 minutos de concierto, también lo digo. A ver, y claro, un salón de mi casa con gente, esto es una maravilla, por favor. Así que me voy, no, voy a coger no mucha confianza, voy a seguir por un poquito de más, que yo creo que no hace mucha falta. Y vamos a irnos con una soleá por bulería. Pero vamos a seguir con el Tito Bach, que como vuelvo a repetir, fue un poco... como decía Nietzsche, el que presenció cómo se hizo el universo. A ver si viene mi arma y volvemos a hacerlo de otra forma.
triste está el cielo, que ya no quieres mirar. Son lágrimas por tu ausencia. Y son mi eterna soledad. Sabes mi secreto, querida noche.
¡Ay, qué ganas tenía yo de esto, por Dios! Después de todo lo que hemos pasado. Ahora os voy a contar yo una cosita. Os voy a contar cosas de la vida. Os voy a contar lo que la gente me pregunta, que es flamenco, y yo lo voy a contar un poquito hoy, ¿eh? Completamente. Vamos ahí. ¡Pasa! ¡Agua! La gente me pregunta, ¿qué es flamenco, Miriam? Y yo te cuento de una forma muy sencilla. Con un flamenco, niña, mira, con un dedo. ¿Cómo? Nobleza, libertad y belleza. El flamenco no es sumiso, es reverdía y es valentía. Torería. Ay, me quedo tan tranquila. Y sobre todo mucha alegría. El flamenco es alegría. Y me canto yo a mí misma, aunque esté sola, sin te hablar. ¿Cómo? Claro, mi vida. Vamos por aquí. Que toma, toma. Que toma, toma, toma. Vamos ahí. Todo es posible en el flamenco. Si se hace con talento. Arte. Hasta Mozart quiso ser flamenco. Ahora, ¿Mozart también? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, señor. Vamos ahí, brute, señor. Agua, gacha. Sí, señor. Necesito yo. Que toma. Gacha, toma. Ya está. Es que el sitio que tenemos tampoco daba mucho. Es perfecto. En una de estas aguas así le pego una pata a la mesa que ella no quiere. Claro, tampoco es eso. Flamenco es muy sencillo. ¿Cómo? Los flamencos no pensamos, señores. Para nada. Claro. Y si pensamos, mira, pensamos lo pensado, despensando lo pensado para volverlo a pensar. En Sevilla, dijo él, pa' flamenco, yo. ¡Pasa! Y hace así. Se recoge su pelo, con su piso se lo pone aquí en un guitarra. Ice by try, fia fun, sexy, vina, no es el. Ice by try. ¿Cómo? ¡Pasa! ¿Cómo es eso? Thank you.
Pues yo creo, mando mío, que aquí hay un ambiente ahora mismo muy festero, ¿no? Completamente. Entonces vamos a hacer un poquito de nuestro tango, claro, de nuestro tango, pero nuestro tango, mira, el bueno, el feo y el malo, ¿no? Completamente. Claro. Mira. Claro. Ese cajón no se puede aguantar, medio de España, si no, no me lo traigo. Claro. Sí, dale un poquito porque estoy viendo el micrófono de aquí. La silla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, todo el mundo que me conoce un poquito sabéis la tragedia que yo tengo con los micrófonos. Verme y hacen así para abajo. No quiero saber más nada de ti. Y entonces, claro, tengo que venir los técnicos cada tres minutos a enchufarlo. Y no sé si es que lo doy unos porrazos, cosa que la de mi pianista me parece a mí que no lo hacen. Pero bueno, de largo tenía que distinguirme, mi alma. Pues... Vamos ahí, ¿no? Vámonos. Claro. Y... Perdona que os lo diga, que es lo que queréis. Chiquillo, que eres muy feo y el malo, malo, bueno, no sé. Chiquillo, que eres muy feo y el malo, malo, bueno, no sé. Decidme dónde está el guapo. Cierto, lo único que queda ya en este mundo democrático es este concierto, que es una república independientemente democrática. Y entonces, pues, ahora mismo, ¿qué os parece si nos vamos a un bolero? También todo yo, ustedes saben que yo soy una persona que me gusta mucho la vida y entonces pues me gustan mucho las pasiones, los amores, los desamores, las cosas vivía con los pucheros hechos con arte, con fuego ahí. Y entonces, pues claro, de todas las cosas que me pasan, pues de todos los pulseros que voy montando y de todas las candelas, pues salen cosas muy bonitas, ¿no?
A lo mejor no gusta para nada, también lo digo yo. Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay, es lo que las cosas que yo vivo. Cuando hable mucho, ni siquiera cállate ya un rato, mi hermano. Vamos ahí. ¿Qué darías por mis besos? ¿Qué darías por mi piel? ¿Qué darías por qué te tocara? ¿Por qué te besara como yo solo sé? ¿Qué darías por mi pecho? De amapolas, canela y miel. ¿Qué darías por qué te besara? ¿Por qué te tocará, aunque sea una vez? Pero mis besos ya no son tuyos. I'm sorry. A otro se lo regalé. Mi piel cubre su cuerpo. Mis abrazos son para él. Despreciate tú mi cuerpo. Vienes a robarme, ¿cómo? Y el amor que te di, y aquella, y aquella ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estáis? Es que claro, son microcuentos lo que cuento, entonces no, estos son novelas, son microcuentos. Voy a contar una novelita un poquito más larga. ¿Se os apetece un poquito de piano? ¿O cómo se dice? ¿Piano flamenco? ¿Eso o seguimos por los amores? Y sevillanas de amor, que he hecho una sevillana para todos del amor, que la he compuesto hace 2 días, más o menos, ¿eh? Veremos si me acuerdo de la letra, también lo tengo que decir, pero la tenía que hacer. A ver. ¿A dónde nos vamos, don? Lo que tú quieras. Vámonos. Completamente. A una tarantita.
Eduardo, el dueño del, de este lugar. Este la lo tenéis que arreglar porque se ha quedado metido para adentro. Este. Bueno, pues, queridísimo colega maravilloso. Bueno, quiero un aplauso ya, pero ya, para Bandolero. Pues yo quería contaros una historia que me pasó aquí en Madrid, que también de los 14 años que viví en Madrid, que, o sea, han sido los 14 años, yo creo, más felices de mi vida. Bueno, no que voy a llorar. Vamos ahí. Pasó en Madrid. ¿No se me escucha? Aquí no, ¿no? ¿Dónde se me escucha? ¿No se me escucha este? Ah, que me han dicho que no quería que se metiera el pelo para arriba porque se metía entonces por la cámara y la gente que nos está viendo veía nada más que una bola. Está bien. ¿Eh? Se oye. No se me oye, ¿no? Se oye perfectamente, mira. ¿Ahora está mejorcito? Vale, pues entonces os voy a contar la historia de Pretty Woman, Gypsy Woman. ¿Eh? Vale, entonces lo voy a hacer y ahora, como ya está esto hartito, ahora voy para allá. Mientras lo toco y os vengo a contar la historia en mitad de la pieza. ¿Cómo realmente se hizo ese tema, no? Vamos ahí. ¿Cómo? Eso es. Vamos ahí otra vez. Pretty woman, gypsy woman, gypsy woman, por la calle de Madrid, gypsy woman, mira qué feliz, pretty woman, la magia de tu pelo me mata morena, y el brillo de tu pelo que me pelo y en la arena, mi vida. Gypsy woman, mira qué feliz. Gypsy woman, tiene magia, tiene swing. Gypsy woman, la magia de tus ojos me mata morena, y el brillo de tu pelo, de tu pelo y en la arena. Thank you.
Escúchame, vámonos, porque tampoco es que comer, quería hacer nuestra vida también. Lo que pasa es que estamos aquí, aquí vamos a disfrutar un rato, ¿eh? En fin. Pues, querido... Nada. Colega mío, vamos a hacer, mira, estamos en un sitio de jazz, precioso. Y entonces, aquí no se me escucha, me habéis dicho, ¿no? Vale, espera, me voy a poner aquí, que tontería de estar hablando así. En este sitio de jazz vamos a hacer, él y yo, una bulería maravillosa que me encargó un señor en su momento, que se llama Bob Belden, que era el productor de Miles Davis, ¿sabes? De todo lo que hizo Miles Davis, maravilloso. El señor, pues, desgraciadamente se fue de Nueva York y él tenía un proyecto como digo muy grande y quería que yo hiciera esta bulería que se la dediqué a Miles Davis. Y bueno, es un sitio muy de jazz y vamos a ser muy libres y vamos a hacerlo muy jazzísticamente, pero con todo el compadre. Claro, mi alma. Claro. Ya, pues vámonos. El micro no me hace falta ahora. Lo voy a dejar aquí. Vale, estoy liando con el micro. No, estoy consciente.
special is happening here. La verdad es que me he confundido de pieza y esta es la que tenía para el final. Esa es la verdad. No, es la verdad absoluta. Y entonces, pues como tenía prometido y hecho esa sevillana, pues quiero tocarla. Claro. A ver si veis que esa es la letra, que me va un poquito normal porque hace 2 días que la he hecho. Claro. Es que es muy importante en estos días el amor, en general, no digo solamente el de la pareja. Que el amor no es sufrir, que el amor no es sufrir, y es mirar por la ventana y pensar que siempre abrir, despertar por la mañana con muchas ganas de vivir. Que el amor no es sufrir, y es fundirme en tu mirada y saber que soy feliz, y es pasar toda la noche abrazada junto a ti. Y si algún día ya hay vida mía, yo te hago sufrir, dímelo, 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 que ese día me quito la vida y hay por los dos. ¿Cuántas veces te he dicho, mi hermana? ¿Cuántas veces tú me has dicho? ¿Cuántas veces me has olvidado? Mira que te digo veces que el amor es sentir, que el amor es sentir, y es saber lo que te pasa aunque no estés junto a mí, y es saber que tú me llamas aunque no te pueda oír. Y es viajar entre los tiempos y encontrarte siempre a ti, y es saber que te conozco de otras vidas que viví. Y si algún día ya hay vida mía, yo te hago sufrir, dímelo, 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 que ese día me quito la vida y hay por los dos. Que te digo veces que el amor no es herir, que el amor no es herir, y es cuidar con las palabras lo que yo te digo a ti, por si algo te molesta, tu dolor me duele a mí. Que el amor no es herir, y es viajar que voy de vuelo sola con mis alas de marfil, y si algún día me caigo, me recoges y a seguir. Y si algún día ya hay vida
mía, yo te hago sufrir. Dímelo, 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 que ese día me quito la vida y hay por los dos. Mira que te digo veces que el amor es vivir. Que el amor es vivir y es bailar con las estrellas, aunque sea de perfil, y es perderme entre tus manos y dibujarnos un jardín. El amor es en mí disfrutar de los aromas de tu olor a jazmín, y aunque no tengamos nada, disfrutamos y a reír. Y si algún día ya hay vida mía, yo te hago sufrir. Dímelo, 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 que ese día me quito la vida y hay por los palabras, la verdad, para darle las gracias. Un día va a ser un día de lo más importante de mi vida, lo digo, lo que pasa es que si me pongo a hablar, me pongo ya como candy con las lágrimas, ya no puedo seguir tocando, no puedo hacer nada, ¿me entendéis, no? Entonces estoy ahí aguantando la emoción, porque para mí esto es súper importante, el veros aquí. No, me voy a tatuar la palabra gracias, me aquí puesto, y después lo voy a mandando por todos los móviles, gracias, gracias. Claro, porque esto no es normal. Y bueno, yo es que se me hace todo tan corto. Yo para mí que empezaba hace un minuto, es que no me acuerdo ya, ¿sabes? Y bueno, yo para mí Madrid es mi segunda casa, por no decir mi primera, ni segunda, porque yo ya es que no creo en los terrenos de, ¿cómo se dice esto? De las personas, de las tierras, ¿no? Para mí Madrid es mi casa y tengo mi corazón aquí esta es mi vida, ¿no? Como yo digo, yo me siento la persona más afortunada del mundo, la verdad, os lo digo. Tendré, como se dice, poquitas cosas materiales, no me hace falta. Y si me hace falta, me aguanto. Pero tengo lo más grande, que os tengo a todos ustedes. Ahora os voy a ver a cada uno de vosotros. Y... ¡Ole, mi Eduardo! Es que tengo tanta gente que como empiece va a aparecer la lista de Chinde, hablando de uno, de otro, de la... Miedo de mi corazón, bendito, tanta gente. Aquí cumpleañeras, mis Meji, mis cumpleañeras, mi Pipe, mi Sian. Es que ya empiezo ya la Ana, mi Ana. En fin, ya me vuelvo loca. Mi Robin, hola, Robin. La Isma, todo. Es que nada, no puedo. No puedo porque esto se va a convertir en esto. Entonces, hay otra canción que no me sé porque soy muy, muy... No estoy bien de la cabeza. Y entonces, me gustan los riesgos. La cosa de si no te lo sabes, ¿por qué lo vas a tocar? Yo qué sé. ¿Y por qué no? ¿No? Es que va a quedar malamente. Malamente estamos ya. ¿Qué más da? ¿Es verdad o no? Me podía haber trabajado, yo qué sé, otras cosas para yo lucirme. Es muy importante el lucimiento de los artistas. Pero es que ahora mismo, tal como estamos, ¿a ti qué más te da lucirte que dejarte de lucir? Digo yo, ¿no? Ya he hecho una escala de más en lo del bueno y el feo malo aquí cuando hacía... Para que se vea que he estudiado. Yo no sé si ya estoy aquí. Y una de mis profesoras maravillosas. Está aquí mi Ana Guijarro, una de las mejores pianistas de España, catedrática. Que esta escala, Ana mía, te la he dedicado a ti. ¿Eh? Qué maravilla, qué suerte tengo en medio de mi vida. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Una obra pianística o una obra cantística? Porque es que yo no sé. O una obra, es que yo ya no sé qué hacer. O una obra por Jerez, o bailar una sevillana. Yo por mí lo hacía todo. Un gazpacho también, nos poníamos ahí. Gazpacito, ¿eh? Que no me trae un puchero. Yo he hecho un puchero porque no me han dejado a la cocina. Si no, también hubiese hecho un puchero, un vasito de puchero para todo el mundo. Madre mía. Bueno, pues sin concentración ninguna, que no tengo ahora mismo, ¿vale? Y además una canción súper famosa que todo el mundo va a decir, otra vez se ha vuelto equivocada de letra.
me da exactamente igual, que ese es el problema, ¿no? Porque es que esta canción tengo que cantarla, porque es tan importante para mí volver, volver aquí, volver siempre. Vamos a hacerla por bulería un poquito, ¿vale? Así. Yo adivino el parpadeo. Eso es. De las luces que marcaron mi retorno. Y son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo largas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya su vida, tuya su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia y hoy me ve. La nieve del tiempo marcaron mi cielo. Sentí que es un soplo a la vida, que 20 años no son nada, que febril la mirada y errante la sombra me busca y me nombra. Viví con tu alma aferrada y un dulce recuerdo. Ahora otra vez. Bueno, habéis disfrutado. O lo vaya a llevar, o lo vaya a llevar, o no lo vaya a llevar para siempre. ¿Queréis algo más? Me quito un pendiente, no, yo no sé ya qué hacer con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que la próxima vez que nos veamos, que sea muy pronto. Le voy a pedir un vinito al hombre y vamos a hacer otra. Ahora mismo estamos para que estamos, para algo más alegre. Y además necesito mi cantadora, mis cosas. El exorcista ahora mismo no lo veo, Rocío mía, no lo veo. No lo veo. Me traí una copita de vino, un largo, que ya estoy yo. Un tintito, me lo trae la muchacha. Auro. Claro. ¿Qué queréis entonces? ¿Un poquito de qué? ¿Hacemos otro bajo o qué es lo que queréis ustedes? A ver, democráticamente, vamos a elegir temas, vamos a hacer uno de los que hemos hecho. ¿Quién quiere Bach? De lo primero que... ¿Bach? Gracias, mi alma. ¿Quién quiere Bach? Uno, dos... Vale, miro. ¿Quién quiere el Gypsy Woman? ¿Quién quiere el bueno, el feo y el malo? Misión imposible está. Es verdad, misión imposible. Es que misión imposible, la verdad es que no. Lo habíamos pensado hace. No, no, ya. Y ¿sabes qué pasa? Que en misión imposible tenemos nuestro bajo que va ton, ton, pom, pom, pom. ¿Cómo hace? Y hace. Y
Y... Uy, perdón. Esto se está grabando. A ver si voy a quedar. Esto se está grabando, lo está viendo la gente. A ver si voy a quedar yo como la borracha de España. La pirilidad. Vamos, que Chabela Vargas se va a quedar. Ana, compara conmigo. Vamos ahí. Vamos ahí un poquito por. Por Chabela Vargas. Es que es verdad que yo tenía el otro volver, el volver de. ¿Te acuerdas? De Chabela. Después dicen que la democracia no funciona. ¿Cómo no va a funcionar? No lo estamos viendo. Y... Lo dejamos y hace tiempo. Pero se llegó el momento de volver. Voy camino de a donde mi alma de la locura. Y aunque todo me tortura, se cree. Lo dejamos. Y hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, dando caso al corazón, y me muero ensayado ni nada. Yo creo que la tocamos la última vez en 2018, antes de la pandemia. Esto es claro, antes de Jesucristo, antes P, antes de la pandemia. Yo ya pongo AP antes de la pandemia, mi hermano. No, ahora que distinguí ese AD. Así que, bueno, mi hermano, ya. Que, si hacemos un RGC Woman otra vez, que tengo yo ganas. Vamos ahí. Voy a poner la copita aquí. No vaya a ser que ahora los días. A mí sí, en los pies, se vayan charcas, pasan ser de los reyes, no. Ya lo advertí al principio, digo, demasiada confianza, no, bueno. Y en los 10 minutos ya estaba yo cercana. Imagínate cómo estoy ahora. Vamos ahí. Vamos ahí. Coge culpa ahí, primo. Eso es. Pretty woman, Jesse woman,
tiene magia, tiene swing, Gypsy Woman. Por las calles de Madrid, Gypsy Woman. Disfruta, no te amargues, no te tragues todos los cuentos. La vida es muy cortita, vive y el momento. Gypsy Woman. Come on, baby, mi hermano. Gypsy Woman. Tiene magia, tiene swing, Gypsy Woman. Por las calles de Madrid. Muchas gracias. Millón y medio de gracias. Muchísima salud, muchísimo amor, muchísima paz. ¿Eh? Y ahora os veo a todos, por favor. ¿Eh? Muchísimas gracias por venir, de verdad. Que Dios bendiga mucho, que nos dé mucha paz, mucho amor y mucha salud. Y que nos veamos muy pronto, muy pronto. ¿Eh? Gracias. Millón de gracias.